la tradición de la hoguera se remonta a tiempos, a muchos tiempos, entonces que yo no sé exactamente de cuándo inició la tradición, pero es una tradición que año a año se mantiene y que queremos mantener. Esta hoguera se hace en conmemoración de nuestro patrón San Blas, que celebraremos la fiesta el sábado. Empieza hoy porque también la hemos encendido hoy con idea de mantener el fuego hasta el día Santa Águeda. Hay una comisión gestora, este año es un año excepcional porque no salía comisión y ha habido una comisión gestora y la Peña Los Aspros organizamos este acto de las fiestas de San Blas con el logotipo tan chulo 20 de fiesta a Lloja. Lo que se ha hecho este año es pedir colaboración a las peñas y se van encargando ellas de una fiesta determinada. Tenemos al final, tuvimos la fiesta de Nochevieja, ahora tenemos la de San Blas, luego tendremos la judiada, luego la fiesta de verano para la Virgen y luego las de septiembre. Hemos hecho chocolate, 5 peñas y bueno, y la defendido de la hoguera y un día estupendo, el patrón es el patrón, hija. Pues muy bien, sí. Mucha armonía y mucha gente. Sí. Son como más íntimas, no sé, es otra cosa. La hoguera, el dance, luego el baile en el salón, están muy bien, tienen su... Desde luego la hoguera nos entusiasma. Desde la corta que van los hombres a cortar la leña, hasta cuando se enciende, está muy bien. Este año de maravilla, porque como hace mucho calor, ha nevado mucho, pero ha sido una nieve muy buena y ahora hace calor, pero todos años ha hecho mucho frío. Entonces estamos todos muy contentos, ¿vale? Sí, pues por eso, porque nos han dicho que van a hacer unos días de primavera. Entonces pues tenemos que ir a todas las partes, al baile, a todo. Se ha encendido hoy coincidiendo que era viernes y por aprovechar que le viniera más gente a ver el encendido de la hoguera, porque entendemos que hay pocas en Aragón que lleguen a este volumen, ¿eh? Entonces estas son las fiestas de invierno, las fiestas de San Blas. Bueno, pues desde aquí hago un llamamiento que venga todo el mundo a las fiestas de San Blas, a Lloza, y se lo pasarán muy bien y los acogeremos con los brazos abiertos.